Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe f 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, esta tiene que ver con el famoso matador Carlos Sainz, -Sain amor, porque Carlos Sainz, señor, o sea, Carlos Sainz, -Sain amor, demuestra eh, su deseo de que la Fórmula 1 llegue a Madrid y como él dice aquí, sería fantástico. Bueno, como sabemos, eh, el matador, o sea,. El padre del de actual piloto oficial de escudería Ferrari, Carlos Jr., eh, habla acerca del posible regreso de la categoría reina del automovilismo internacional, o sea, la Fórmula 1, a su ciudad natal, eh, luego de más de 40 años. Eh, y piensa que sería algo muy bueno para cada una de las partes. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Como todos sabemos, tanto el matador eh, Carlos en Amor como la marca automotriz eh, alemana Audi eh, presentaron el Audi RSQ E-Tron eh, en Madrid, o sea, su ciudad natal. Y bueno, allí una de las preguntas que se le realizó al veterano piloto madrileño fue sobre, eh, sobre el Fórmula 1, o sea, sobre, del sobre el Gran Premio que se rumorea que se va a hacer el. Que va a hacer la Fórmula 1 en Madrid, algo de que estaría encantado de ver. Y bueno, durante las recientes eh, dos semanas, eh, la posibilidad de que el Gran Circo aterrice en Madrid fue bastante fuerte. Bueno, esto es algo que se viene hablando desde hace ya algunos meses y, y cobró fuerza eh, hace poco, aunque desde la FIA hayan comunicado que no, no, no saben nada al respecto. Y bueno. Ante esto, en el evento de la, de la marca Audi previo a la nueva versión 2024 del Rally Dakar, al que eh, esta misma página web, Caran Ver España, tuvo el placer de asistir, una de las preguntas que se le realizó al piloto español oriundo Madrid eh, fue acerca de esta posibilidad y ante ello el mimísimo madrileño deja claro eh, que Madrid sería un gran destino y bueno. Tener un gran premio en España es fundamental. No sé si al final se, se hará uno o dos grandes, grandes premios en España. Si se confirma y se convierte en una realidad que el Gran Premio España venga a Madrid, pues yo como madrileño os podéis imaginar que estaré feliz. Eso respondió inicialmente el mismísimo Sainz -Sain -Sain amor y bueno. Y con esto continúa el mismísimo piloto madrileño. Sé lo que implica un Gran Premio y la huella que deja en una ciudad. Eh, Madrid en el sitio en el que se ha elegido Ifema, logísticamente hablando, es imbatible. Es imbatible eh, en el mundo, pero para Madrid, conociendo cómo conociendo como, conociendo como es esta ciudad, sería fantástico. Bueno, cabe recordar, eh, cabe señalar que su hijo... Eh, eh, Carlos Sainz Jr. corre hoy en día en la Fórmula 1, es piloto oficial de Scudria Ferrari, bueno, y el año 2026 es la fecha señalada para el regreso a Madrid y no está bastante lejos lo que podría suponer que el piloto compitiera dentro de su pueblo natal y bueno... Si viene eh, y si en el momento Carlos Sainz está corriendo en Fórmula 1, correr en tu, eh, en tu ciudad, yo lo he experimentado en algún rally y es único y fantástico. Si él tiene la suerte de que, se, de que así sea, pues va a disfrutar mucho ese gran premio. Todos los madrileños, los españoles y la gente que quiera venir a Madrid, todos sabemos que Madrid es una ciudad divertida, que es capaz de lo mejor y por lo tanto estoy contento. Eso apuntó el piloto oficial de Audi. Bueno, y esto continuó. Eh, el mismísimo eh, piloto español oriundo de Madrid. Por otro lado, Cataluña ha, lo ha tenido muchos años, lo han disfrutado y no hay ninguna regla estricta que diga que, que tiene que, tienes que ser de por vida en un sitio. Eh, también estuvo en Jerez en su momento. Son procesos del mundo, el motor que van avanzando y si realmente sucede, estaría encantado. Ánimo, desde luego. Eh, a quien tenga capacidades de decisión además creo que es una iniciativa privada nadie va a poder señalar que nadie, a nadie ni decir que el dinero va destinado a esto porque estoy convencido de que si se hace será un éxito y con esto me despido Dios que me fuera chao